Hola. ¿Muy bien? Se llama Jeff London, de Londres, y hoy estoy trabajando enfocado en una chat y más que nada en los procesos de investigación. Esta aplicación de chat se llama Messenger y originalmente era un chat en la que había usado para usuarios que hablen gratis en gracias. Y yo de alguna manera decidieron abrirse de este modelo y generar una plataforma nueva para competir en el mercado de chats. Y bueno, cuando nos contactaron, para nosotros de alguna manera eso fue como un desafío de alguna manera de descubrir cuál era una respuesta atractiva para los usuarios, pero también genere un servicio exitoso en un mercado que ya estaba bastante saturado. Y de alguna manera eso era como descubrir cuál era el futuro de la noche. En ese entonces, cuando arrancamos, que fue hace un año, a finales de 2013, el contexto era un poco diferente al que es ahora. Para mí, esa idea, esto fue antes de que Facebook comprara WhatsApp, así que $1,000,000. Y igual entonces estaba bastante saturada. WhatsApp, de una manera, lideraba el área de América y Europa, Line en Asia, especialmente en Japón, WeChat en China, y bueno, diversos en distintas regiones, y estaban cada vez apareciendo nuevos con funcionalidades nuevas. Y en ese entonces, bueno, la pregunta más importante en la industria era qué era lo que quería la gente de su nuevo chat en general. Y había como dos enfoques. Uno era que la gente solo quería chat. Entonces, el mobile chat era la mejor plataforma para eso y WhatsApp de alguna manera tenía el mejor producto. El otro enfoque era que chat era solo el comienzo y que de alguna manera iba a ir evolucionando para incluir algo más que solo chat. Y uno de los fundadores del ChatKick decía que si la respuesta era la número uno, entonces de alguna manera WhatsApp había ganado. Pero si la respuesta era el número 2, bueno, el campo estaba abierto y la clave era quién descubría cuál era el futuro de nuestro. De alguna manera en eso nos enfocamos nosotros. Cuando arrancamos el proyecto de Messenger, nos dimos cuenta que teníamos que definir una metodología que nos ayude a entender los comportamientos de los usuarios y también, de alguna manera, detectar las tendencias. Nuestros objetivos, de alguna manera, entender cuál es el rol de mobile chat en la vida de las personas, entender cómo la identidad, la cultura y la personalidad de cada usuario afectaba el uso de estos chats y, en general, los celulares en general. Y, de alguna manera, saber o entender si nuestros usuarios iban a estar abiertos a expandir este rol de mobile chat, tal vez incluyendo funciones que generen oportunidades comerciales a Messenger. Inmediatamente nos dimos cuenta que necesitamos tener un enfoque cualitativo de naturaleza etnográfica para poder descubrir estos contextos culturales únicos que podían dar una ventaja. También, como estábamos trabajando con una metodología ágil, era clave maximizar el tiempo con los usuarios para tratar de capturar sus observaciones y sus reacciones inmediatas. Y finalmente, de alguna manera, lo que queríamos era inspirar a los usuarios para tratar de generar ideas y ayudarlos a encontrar soluciones a necesidades ocultas y, de alguna manera, no solo conformarnos con las cosas que ellos podían expresar normalmente. De alguna manera, de todo esto, lo que hicimos fue elegir una metodología que llamamos Field Studio. Y esto, en vez, más que traducirse en estudio de campo, se traduce más como agencia en el campo o taller de campo. Y este es un proceso de innovación rápida que está basado en el Rapid Innovation Process de Google y de Nokia. Y lo que hace es, nos permite sumergirnos, entender, interactuar con nuestro usuario target. Está dividido en 3 etapas a lo largo de 5 días. Y la primera etapa de etnografía y observación cultural, la
la idea es interactuar y observar a los usuarios en su entorno futuro de decisión. De estas observaciones se trataron a la etapa de ideación, donde se eligen las ideas más viables y más interesantes, y generando bocetos rápidos, storyboards o esquemas, lo que se usan estos en workshops de co-creación con más usuarios. Y para el último día se validan estas observaciones y conclusiones con los intereses del negocio. Y para el final de cada field studio lo que se tiene son mucha interacción con usuarios potenciales de hasta 16 por field studio y generación de alrededor de 50 ideas que fueron validadas y discutidas con los usuarios targets. Nuestro plan de investigación inicial consistía en realizar 4 de estos field studios. Empezamos por 2, que eran en México y en Brasil, México siendo el mercado actual más grande de Messenger y Brasil siendo el mercado potencial más grande. Y ahí lo siguiente fue, desde Londres, realizar sesiones conceptuales y de validación con población latina basada y viviendo en Londres. Y luego el plan era realizar otro field studio en Argentina para entender más la población latina y explorar nuevos mercados en Estados Unidos y en Occidente. De los field studios, lo que observamos fue que en México son muy apasionados acerca de sus relaciones. Ellos usan el chat como herramienta para extender estas relaciones sociales y para enriquecerlas. Y lo que observamos fue que muchos de ellos tenían muchos grupos, cada uno describiendo cada círculo social que tenían. Si tenían un grupo para su familia, un grupo para sus amigos del colegio, de la universidad y hasta del trabajo. Lo que identificamos fue que el grupo en sí era una oportunidad muy grande. Y si bien esto lo ofrecen distintas plataformas de chat, ninguno se enfoca en grupos y de hecho los participantes nos dieron mucho feedback negativo de las actuales plataformas y nos sugirieron ideas de cómo mejorarlo. Otra cosa que observamos es que no estaban muy adeptos a gastar plata dentro de chat, dentro de mobile en general. Si bien cada tanto gastaban algo en pequeños juegos o en pequeños detalles de aplicaciones, no eran muy propensos a realizar esto. En Brasil era un poco diferente. Lo que observamos fue que había mucha gente con ingresos excedentes y ellos estaban más dispuestos a gastarlos, pero siempre maximizando el resultado. Es decir, estaban más aptos a gastar en mejor ropa, en mejores salidas, o en mejores aplicaciones o tecnología. Y lo que vimos también fue que eran más receptivos a promociones y marketing. Es decir, si recibían contenido de marcas, lo veían como algo positivo en vez de spam o algo intrusivo. Lo que sí marcaron la diferencia sería que ellos lo recibirían, pero debería compartirlo. Era otro paso, solo lo compartirían si era realmente relevante e interesante. Otra cosa que observamos fue el uso de doble SIM o chip. Y esto era de una manera para maximizar las promociones de distintos operadores. Lo que vimos en un usuario era que en su lista de contactos marcaban a qué operador pertenecía, entonces tenía Josefina, Vivo y demás. Entonces, de acuerdo a qué mes, qué promoción el mes o qué va a ser el deal de esa operadora, iban a llamar usando distintos signos. La constante a través de esto y de alguna manera la mayor observación fue la idea de compartir contenido. Una de las necesidades más grandes que vimos en México fue la idea de compartir música. Y esto fue validado en Brasil, y en Brasil lo que vimos fue que la plataforma más adecuada para compartir música era YouTube, porque muchas aplicaciones no les permitían enviar archivos de sonido muy grandes. También vimos mucho material gráfico siendo recibido y reenviado, y lo que vimos es que había una tendencia de que si recibías algo muy gracioso, lo copiaban y lo pegaban en todos los otros grupos de chats. Y eso de alguna manera generaba una especie de trending topics alrededor de contenido gráfico gracioso. Y lo que nos mostraron también fue que generaban muchos grupos para organizar salidas, como cine, viajes, fiestas.
y esta genera mucho volumen de mensajes y a veces y algo más allá de eventos para que el día pudiera terminar. Estos Flip Studios que definimos fueron áreas claves que utilizamos para explorar conceptos. Estos fueron música, cine, contenido en general, comunidades. Bueno, pero el concepto, pero la idea, a partir de estas áreas generamos muchos conceptos que empezamos a explorar como direcciones de evolución del chat. También lo que identificamos era que había una necesidad de base que tenían los usuarios que esperaban que se respeten a lo largo del servicio del chat. Y estas las usamos para definir unos principios de diseño que utilizamos a lo largo de todo el proceso como guías a la hora de explorar conceptos y diseñar. También definimos nuestro usuario target, el cual mapeamos a lo largo de el interés en tecnología, en la posición socioeconómica. Y bueno, nuestro usuario target es alguien que de alguna manera tiene fácil adopción de tecnologías y encuentra en Messenger una solución a sus necesidades. En particular, el hecho de que Messenger provee es gratis y no te carga por los datos que utilizas si estás dentro de nuestra red. También definimos nuestro usuario de testeo de usabilidad y este lo separamos claramente ya que nuestro usuario de testeo de usabilidad es alguien que tiene menor interés en tecnología y tal vez no es tan familiarizado con apps, pero es parte clave del grupo de amigos de nuestro usuario target. Entonces, cuando nuestro usuario target trate de traer a esta persona al chat, no deberían haber barreras de adopción. A partir de estos usuarios generamos personas que también utilizamos como guía. Y algo clave en este residuo fue usar personas reales que conocimos durante el Flip Studio para ilustrar a estas personas. Y eso nos ayudó mucho a la hora de discutir escenarios y tratar de definir cuáles eran los límites de desarrollo, ya que de alguna manera lo hacía más tangible. De todos los conceptos que exploramos, el primero fue uno que llamamos canales. Este se enfoca en satisfacer la necesidad de compartir contenido y lo que hace es proveer una sección de fácil acceso a contenido que los usuarios comparten dentro de sus conversaciones. Y esto no solo provee fácil acceso, sino que enriquece los chats generando más interacción con los usuarios. De este concepto, lo primero que hicimos fue empezar a hacer un prototipo rápido ilustrando una de las posibles direcciones. En una de las sesiones en Londres con población latina, exploramos con ellos la dirección y una vez que logramos validarla, exploramos distintas maneras de interpretar esta idea, analizando con ellos cuál es la mejor manera de integrar esta función nueva a una aplicación de chat. Con todos estos insights, lo primero que hicimos fue generar un piloto. Este piloto está en desarrollo ahora y va a ser lanzado al mercado a fin de año. Y la idea de este piloto es la implementación más básica del concepto de canales. Y la idea es que durante este tiempo utilicemos el feedback para mejorar la idea y lanzar lo que sería la siguiente versión de Messenger con canales. Y bueno, es una presentación. Messenger está en este momento en desarrollo todavía. Tenemos planeado dos Flip Studios más. Te comenté, la idea es una vez que lance el piloto, empezar a capturar feedback y lanzar la siguiente versión de Messenger. Y de alguna manera Messenger es un chat que está constantemente evolucionando, estamos analizando las nuevas tendencias que fuimos observando y cómo va cambiando el comportamiento del chat desde hace un año hasta lo que es ahora.